John Holt es uno de mis autores favoritos y súper recomendados. Si tienes niños, trabajas con niños, te interesa el tema del aprendizaje y la educación o la educación sin escuela, debes conocer y leer a John Holt. Hoy te comparto de su primer libro, How Children Fail, Cómo fracasan los niños. Soy Alex Kim, bienvenidos a mi canal. Hola familias, hola mamás, hola papás. Después de algunos meses de un muy merecido descanso, estoy de regreso para compartir de los temas que se me quedaron en mi lista de pendientes. Uno de ellos son los libros de John Holt. Siempre los recomiendo, pero hay muchas personas que me escriben y me dicen que no leen inglés y que sí existen traducciones en español. Sí, hay algunos libros, no todos, que fueron traducidos al español en la época de los 70s, pero que son muy difíciles de conseguir. Entonces, tratando de acercarles un poco más al trabajo de John Holt, quiero ir compartiendo con ustedes cada uno de sus libros. John Holt fue un maestro que enseñó durante 14 años en diferentes escuelas en Estados Unidos. Siendo él una persona muy observadora y reflexiva a la que le gustaba escribir, fue escribiendo notas de sus observaciones y de sus interacciones con los niños en sus clases y en las clases que observaba de un amigo colega a quien después enviaba estos escritos. Luego estas notas se compartirían con algunos maestros o con algunos padres que estaban interesados. Varias de estas notas o registros escritos en un lapso de 4 años es lo que conforma este su primer libro, How Children Fail. Este libro fue publicado en 1964, luego se hizo una segunda edición revisada por el mismo John Holt en 1982, que es esta que tengo aquí. Habían pasado 18 años, él había escrito otros 8 libros más. Ahora, por tantas experiencias y aprendizajes, él había cambiado ya su forma de ver y de pensar con respecto a las escuelas y el aprendizaje en general. De pensar que las escuelas eran buenas y necesarias, pero que tenían cosas que cambiar, a pesar que los niños estarían mejor sin las escuelas y aprendiendo en libertad. Lo que él hizo en esta edición fue dejar los textos originales tal como estaban y agregar nuevas notas donde él ya tenía visiones y opiniones diferentes. Entonces podemos leer su antes y su después, por decirlo así. Todas estas notas las organizó en 4 capítulos. Estrategia, donde describe las maneras en que los niños tratan de cumplir o de evitar las demandas que los adultos les hacen en las escuelas. Miedo y fracaso, donde nos habla acerca de los varios miedos que tienen los niños en las escuelas, su relación con el fracaso y cómo esto afecta su aprendizaje. Aprendizaje real, donde se ocupa de las diferencias de lo que los niños aparentan saber o se espera que sepan y lo que realmente saben. ¿Cómo fracasan las escuelas? Aquí analiza las formas en que las escuelas fomentan las malas estrategias, aumenta los miedos de los niños, produce un aprendizaje fragmentado, distorsionado y de corta duración, y cómo generalmente no satisface las necesidades reales de los niños. Hay un 5º capítulo que se llama Para resumir, del cual les acabo de compartir en el blog mi traducción de gran parte de él. Así que después del video, vayan al blog y lean sus opiniones y conclusiones de todas sus observaciones y experiencias. Vamos a iniciar por el prefacio, porque básicamente nos contesta el por qué fracasan los niños. La mayoría de los niños en la escuela fracasan. Para muchos, este fracaso es declarado y absoluto. Cerca del 40% de los que comienzan la escuela secundaria abandonan antes de terminar. Para la universidad, la cifra es 1 de cada 3. Muchos otros fracasan no en nombre, pero en hecho. Completan sus estudios solo porque hemos acordado empujarlos hacia arriba y hacia afuera de las escuelas, ya sea que sepan algo o no. Hay muchos más niños así de lo que pensamos. Si elevamos nuestros estándares mucho más alto, como algunos quisieran que hiciéramos, descubriremos muy pronto cuántos hay. Nuestras aulas se abarrotarían de niños que no pueden aprobar el examen para ingresar a la próxima clase. Pero hay un concepto más importante en el que casi todos los niños fracasan. A excepción de unos cuantos que pueden ser o no buenos estudiantes, fracasan al no lograr desarrollar
más que una pequeña parte de la tremenda capacidad de aprender, comprender y crear con la cual nacieron y de la cual hicieron pleno uso durante los primeros 2 o 3 años de sus vidas. ¿Por qué fracasan? Fracasan porque tienen miedo, están aburridos y confundidos. Tienen miedo, por encima de todo, a fracasar, a decepcionar o desagradar a los muchos adultos ansiosos que los rodean, cuyas ilimitadas esperanzas y expectativas para ellos se ciernen sobre sus cabezas como una nube. Están aburridos porque las cosas que se les dan y se les dice que hagan en la escuela son muy triviales, muy aburridas. Les hacen demandas limitadas y reducidas en el amplio abanico de su inteligencia, capacidades y talentos. Están confundidos porque la mayoría del torrente de palabras que se derrama sobre ellos en la escuela tienen poco o ningún sentido. A menudo contradicen rotundamente con otras cosas que les han dicho y casi nunca tienen relación con lo que realmente saben, con el modelo aproximado de la realidad que llevan en sus mentes. Él nos da 3 razones por las cuales, a su criterio, los niños no desarrollan y no hacen uso de toda su capacidad, su inteligencia y sus talentos. Y es por miedo, por aburrimiento o por confusión. Los niños tienen miedo. Miedo a no saber la respuesta correcta. Miedo a decepcionar a los adultos y sus expectativas. A fallar y tener errores. A ser reprobado. Tienen miedo a preguntar. A que lo crean tonto, a no ser aceptado, a ser humillado. A las burlas de los niños o del mismo maestro. Miedo a las reglas y lo que te puede pasar si no sigues las reglas. Todo este miedo les produce tensión y ansiedad. Luego, dice que los niños también están aburridos por todas las cosas y los trabajos que tienen que hacer. La gran mayoría solo para mantenerlos ocupados y de las cuales muchas veces los niños no obtienen ningún aprendizaje real. Además, están confundidos debido a toda la estructura del currículo y a los métodos de enseñanza que se utilizan para tratar de que los niños produzcan resultados, no aprendizaje, resultados. ¿Qué hacen los niños entonces para sobrevivir y para lidiar con todo esto? Crean estrategias. Estrategias que los protejan para evitar problemas, castigos, desaprobación, vergüenza, burlas. Los niños saben que lo único que importa en la clase es la respuesta correcta. Es lo más valioso. Entonces, ¿qué hacen cuando el maestro les pregunta algo y no saben la respuesta? Tratan de adivinar las respuestas o dan respuestas totalmente increíbles fuera de contexto. O aprenden a leer el lenguaje corporal del maestro, sus señas, sus gestos, en busca de pistas de lo que el maestro quiere. Aprenden a manipular al maestro, responden con preguntas, incluso hacen que el maestro responda a sus propias preguntas. O puede ser también que algunos niños se queden en silencio mejor y que prefieran no decir nada para sentirse un poco más seguros. Hay algunos niños que prefieren fingir que no saben. Fingen incompetencia porque saben que así los maestros no les van a exigir de más y los van a dejar en paz. En el libro hay muchas notas con ejemplos donde se describen a detalle muchas de estas estrategias que cuando uno las está leyendo se siente identificado porque como estudiante lo vimos, lo vivimos y creo que muchos las aplicamos. John Holt nos dice que todos los niños nacen inteligentes. Son inteligentes y que de hecho les encanta aprender, pero el ambiente escolar con todas sus reglas, sus procesos, sus métodos, condiciones y demandas hacen que los niños por todo este miedo y tensión dejen de pensar naturalmente. Les voy a compartir algunos fragmentos de sus reflexiones. Pueden parecer un poco duras, subidas de tono, solo recuerden que esto lo escribió después de muchas observaciones, interacciones, pláticas y experiencias, tratando de entender qué es lo que realmente pasaba con los niños en las escuelas. El punto que quiero señalar ahora es que tanto el éxito como el fracaso son ideas adultas que imponemos a los niños. Las dos ideas van juntas, son lados opuestos de la misma moneda. Es absurdo pensar que podemos dar a los niños el amor de tener éxito sin al mismo tiempo darles un miedo igual al fracaso. Los niños que se comprometen a hacer cosas no piensan en términos de éxito y fracaso, sino de esfuerzo y aventura.
Es solamente cuando agradar a los adultos se vuelve importante que la fina línea divisoria entre el éxito y el fracaso aparece. Esta idea de que los niños no aprenderán sin recompensas y penalizaciones externas, o en la jerga degradante de los conductistas, refuerzos positivos y negativos, generalmente se convierte en una profecía autocumplida. Si tratamos a los niños el tiempo suficiente como si eso fuera cierto, llegarán a creer que es cierto. Mucha gente me ha dicho, si no obligáramos a los niños a hacer cosas, no harían nada. Peor aún, dicen, si yo no fuera obligado a hacer cosas, yo no haría nada. Es el credo de un esclavo. Cuando la gente dice esta terrible cosa sobre sí mismos, yo digo, tú puedes creer eso, pero yo no lo creo. ¿No te sentías así contigo mismo cuando eras pequeño? ¿Quién te enseñó a sentirte así? En gran medida, fue la escuela. ¿Las escuelas enseñan este mensaje por accidente o a propósito? No lo sé, y no creo que ellos lo sepan. Lo enseñan porque creyéndolo no pueden evitar actuar como si fuera verdad. Me horroriza darme cuenta de cuánto uso el miedo y la ansiedad como instrumentos de control. Pienso, o al menos espero, que los niños de mi clase estén algo más libres de miedo que en las clases anteriores, o que la mayoría de los niños están en la mayoría de las clases. Intento usar un mínimo de controles y presiones. Aún así, el trabajo debe hacerse, ¿no es así? Y debe haber algunos límites a lo que se les puede permitir hacer en clase. Y los métodos que utilizo para terminar el trabajo y controlar el comportamiento al final se basan en el miedo. Miedo a equivocarse conmigo, con la escuela o con sus padres. Los niños que están aprendiendo por su cuenta, aprendiendo lo que les interesa, no se molestan con las horas extras cuando se encuentran con algo inusual o extraño. Es solo cuando otras personas, los adultos, comienzan a tratar de controlar su aprendizaje y forzar su comprensión, que comienzan a preocuparse por no entender, porque saben que si no lo entienden, tarde o temprano van a estar en algún tipo de problema con estos adultos. No tenemos que hacer a los seres humanos inteligentes. Ellos nacen inteligentes. Todo lo que tenemos que hacer es parar de hacer las cosas que los hicieron estúpidos. Los seres humanos nacen inteligentes. Somos por naturaleza animales que hacen preguntas, crean respuestas, resuelven problemas y somos extremadamente buenos en ello, sobre todo cuando somos pequeños. Pero, bajo ciertas condiciones que pueden existir en cualquier lugar y ciertamente existen casi todo el tiempo en casi todas las escuelas, paramos de usar nuestros mayores poderes intelectuales, dejamos de querer usarlos e incluso dejamos de creer que los tenemos. El remedio no es pensar en más y más trucos para construir inteligencia, sino eliminar las condiciones que hacen que las personas actúen estúpidamente y en su lugar poner a su disposición una amplia variedad de situaciones en la que es probable otra vez comiencen a actuar inteligentemente. La mente y el espíritu, como el cuerpo, se curarán de la mayoría de las heridas si no las desgarramos para asegurarnos de que están sanando. Algunos buenos principios a tener en cuenta. Primero, los niños no necesitan ser enseñados para aprender. Aprenderán mucho y probablemente aprenderán mejor sin que se les enseñe. Segundo, los niños están enormemente interesados en nuestro mundo adulto y en lo que hacemos allí. Tercero, los niños aprenden mejor cuando las cosas que aprenden están integradas en un contexto de la vida real. Cuarto, los niños aprenden mejor cuando su aprendizaje está conectado con un propósito serio e inmediato. Necesitamos preguntar con más frecuencia de todo lo que hacemos en la escuela. ¿Hacia dónde estamos tratando de llegar? ¿Y esto que estamos haciendo nos ayuda a llegar allí? ¿Hacemos algo porque queremos ayudar a los niños y podemos ver que lo que estamos haciendo es ayudarlos? ¿O lo hacemos porque es económico o conveniente para la escuela, los maestros y los administradores? ¿O porque todos los demás lo hacen? Debemos tener cuidado de hacer una virtud de la necesidad y de inventar razones educativas de alto nivel para hacer lo que se hace realmente por razones de economía administrativa o de conveniencia. El peligro aún mayor es que, después de haber comenzado a hacer algo por razones suficientemente buenas, podemos continuar haciéndolo obstinada y ciegamente
incapaces o poco dispuestos a ver que estamos haciendo más daño que bien. Cuando mi colega Bill Hull llegó por primera vez a la escuela donde enseñamos quinto grado juntos, trabajó como aprendiz del jefe del departamento de matemáticas, un hombre mucho mayor que había estado enseñando matemáticas toda su vida y en esta escuela exclusiva de niños con alto coeficiente intelectual por muchos años. Un día, al final de la enseñanza de un día, resumió el trabajo de su vida a Bill en estas palabras: "Yo enseño, pero ellos no aprenden". Eso es lo que la mayoría de los maestros que son honestos saben sobre su trabajo, y eso es lo que pronto aprendí cuando comencé a enseñar en Colorado. Yo enseñé, pero ellos no aprendieron. La pregunta que he estado tratando de responder durante muchos años es: ¿por qué no aprenden lo que les enseñamos? La respuesta a la que he llegado se resume a esto: porque les enseñamos, es decir, tratamos de controlar el contenido de sus mentes. Comienza a parecer como si el negocio de las marcas en el examen es una estafa gigantesca, cuyo propósito es permitir que los estudiantes, los maestros y las escuelas participen en una simulación conjunta de que los estudiantes saben todo lo que se supone que deben saber, cuando de hecho solo conocen una pequeña parte, si es que saben algo. ¿Por qué siempre anunciamos los exámenes por adelantado, si no es para darles a los estudiantes la oportunidad de estudiar para ellos? ¿Por qué los maestros, incluso en las escuelas de posgrado, siempre dicen de manera muy específica de qué se tratará el examen, incluso diciendo el tipo de preguntas que se darán? Porque, de lo contrario, demasiados estudiantes fallarían. ¿Qué pasaría en Harvard o Yale si un profesor hiciera una prueba sorpresa en marzo sobre el trabajo cubierto en octubre? Todos saben lo que sucedería, por eso no lo hacen. Es tan cierto ahora como lo fue entonces. No importa lo que los exámenes muestren, muy poco de lo que se enseña en la escuela es aprendido. Muy poco de lo aprendido es recordado y muy poco de lo que se recuerda es utilizado. Las cosas que aprendemos, recordamos y utilizamos son las cosas que buscamos o nos encontramos en las partes diarias, serias, no escolares de nuestras vidas. Nosotros maestros, desde la escuela primaria hasta la escuela de posgrado, todos parecemos estar trabajando duro en el negocio de aparentar que nuestros estudiantes saben más de lo que realmente saben. Nuestra posición entre otros maestros o de nuestra escuela entre otras escuelas depende de cuánto nuestros estudiantes aparentan saber, no sobre cuánto realmente saben, o cuán efectivamente pueden usar lo que saben, o incluso si pueden usarlo en absoluto. Cuanto más material parezcamos cubrir en nuestro curso, programas o plan de estudios, mejor nos veremos, y cuanto más fácilmente demostremos que cuando salieron de nuestra clase, nuestros estudiantes supieron lo que se supone que debían saber, más fácilmente podremos escapar de la culpa, si y cuando aparece más tarde, y generalmente lo hace, que gran parte de ese material no lo saben en absoluto. En gran medida, la escuela es un lugar donde los niños aprenden a ser estúpidos, un pensamiento triste pero difícil de escapar. Los infantes no son estúpidos. Los niños de 1, 2 o incluso 3 se arrojan a sí mismos en todo lo que hacen, abrazan la vida y la devoran. Es por eso que aprenden tan rápido y son tan buena compañía. Desánimo, aburrimiento, apatía, todo esto viene después. Los niños vienen a la escuela curiosos. En pocos años, la mayor parte de esa curiosidad está muerta o al menos en silencio. Una madre me dijo hace poco: "Creo que está cometiendo un error al intentar hacer que el trabajo escolar sea tan interesante para los niños. Después de todo, van a tener que pasar la mayor parte de su vida haciendo cosas que no les gustan y es mejor que se acostumbren ahora". De vez en cuando, la cortina de eslóganes y frases hechas detrás de los cuales vive la mayoría de las personas se abre por un segundo y se vislumbra lo que realmente piensan. Esta no es la primera vez que un padre me dice esto, pero me horroriza tanto como siempre. ¡Qué visión extraordinaria de la vida de uno de los ciudadanos favorecidos de esta nación más favorecida! ¿La vida no es más que un trabajo penoso,
¿Una lista interminable de deberes tristes? ¿La educación no es más que el proceso de preparar a los niños para hacerlas? Era como si ella hubiera dicho, mi hijo va a tener que pasar su vida como esclavo, así que quiero que lo acostumbres a la idea y te asegures de que cuando llegue a ser esclavo, él será obediente, diligente y bien pagado. Esta mujer es atractiva, inteligente, afectuosa con su hijo e interesada en él. Sin embargo, ella comparte con muchos padres y maestros una creencia sobre su hijo y los niños en general que es profundamente irrespetuosa y falsa. Es que nunca hacen nada valioso a menos que algún adulto les obligue a hacerlo. Todas las historias de esta mujer sobre ella y su hijo tienen el mismo argumento. Al principio él no quiere hacer algo, entonces ella lo obliga a hacerlo, finalmente lo hace bien y tal vez incluso lo disfruta. Ella nunca me cuenta historias sobre cosas que su hijo hace sin que se le obligue y parece desinteresada e incluso irritada cuando le cuento tales historias. Los únicos triunfos de él que ella saborea son aquellos por los cuales puede darse la mayor parte del crédito. Los niños perciben esta actitud, lo resienten y tienen razón al resentirlo. ¿Con qué derecho asumimos que no hay nada bueno en los niños excepto lo que nosotros ponemos allí? Este punto de vista es condescendiente y presuntuoso. Más importante aún, es falso y nos niega al hecho que nuestros torpes e ignorantes esfuerzos por moldear el carácter de los niños probablemente destruimos al menos tantas buenas cualidades como desarrollamos, al menos hacen tanto daño como bien. Y luego él agrega, no, hacemos mucho más daño que bien. Detrás de gran parte de lo que hacemos en la escuela se encuentran algunas ideas que podrían expresarse más o menos de la siguiente manera. 1. Del vasto cuerpo de conocimiento humano hay ciertos fragmentos que se pueden llamar esenciales que todos deberían saber. 2. La medida en que una persona puede considerarse educada, calificada para vivir inteligentemente en el mundo de hoy y ser un miembro útil de la sociedad, depende de la cantidad de este conocimiento esencial que lleva consigo. 3. Es el deber de las escuelas, por lo tanto, poner la mayor cantidad posible de este conocimiento esencial en las mentes de los niños. En consecuencia, nos encontramos tratando de meter ciertos hechos, recetas e ideas en las gargantas de cada niño en la escuela, ya sea que el bocado les interese o no, e incluso si hay otras cosas en las que está mucho más interesado de aprender. Estas ideas son absurdas y tonterías dañinas. No comenzaremos a tener una educación verdadera o un aprendizaje real en nuestras escuelas hasta que eliminemos estas tonterías. Las escuelas deben ser un lugar donde los niños aprendan lo que más quieren saber, en lugar de lo que creemos que deberían saber. El niño que quiere saber algo lo recuerda y lo usa una vez que lo tiene. El niño que aprende algo para complacer o apaciguar a alguien más lo olvida cuando la necesidad de agradar o el peligro de no aplacarse ha pasado. Es por eso que los niños olvidan rápidamente todo menos una pequeña parte de lo que aprenden en la escuela. No les sirve de nada ni les interesa. No quieren, ni esperan, ni siquiera tienen la intención de recordarlo. La única diferencia entre los estudiantes malos y buenos a este respecto es que los estudiantes malos lo olvidan de inmediato, mientras que los buenos estudiantes tienen cuidado de esperar hasta después del examen. Si no por otra razón, podríamos permitirnos tirar la mayor parte de lo que enseñamos en la escuela, porque los niños tiran casi todo de todos modos. Dado que no podemos saber qué conocimiento será más necesario en el futuro, no tiene sentido tratar de enseñarlo por adelantado. En cambio, deberíamos tratar de formar personas que amen aprender y que aprendan tan bien que sean capaces de aprender lo que sea necesario ser aprendido. ¿Cómo podemos decir, en cualquier caso, que un conocimiento es más importante que otro? O lo que realmente decimos, que algo del conocimiento es esencial y el resto, en lo que respecta a la escuela, no tiene valor. A un niño que quiera aprender algo que la escuela no puede y no quiere enseñarle, se le dirá que no pierda su tiempo. Pero, ¿cómo podemos decir que lo que él quiere saber
es menos importante que lo que queremos que él sepa. Debemos preguntar cuánto de la suma de conocimiento humano puede saber alguien al final de su educación. Quizás una millonésima. ¿Debemos entonces creer que una de estas millonésimas es mucho más importante que otra? ¿O que nuestros problemas sociales y nacionales se resolverán si tan solo podemos encontrar una manera en que los niños salgan de la escuela sabiendo 2 millonésimas en total en lugar de una? Nuestros problemas no surgen del hecho de que carecemos de expertos suficientes para decirnos lo que hay que hacer, sino del hecho de que no hacemos y no haremos lo que sabemos que se necesita hacer ahora. No podemos tener un aprendizaje real en la escuela si creemos que es nuestro deber y nuestro derecho decirles a los niños lo que deben aprender. No podemos saber en ningún momento qué conocimiento o comprensión particular necesita más un niño, qué más fortalecerá y mejor se ajustará a su modelo de realidad. Solo él puede hacer esto. Puede que no le vaya muy bien, pero puede hacerlo 100 veces mejor que nosotros. Lo máximo que podemos hacer es tratar de ayudar, haciéndole saber aproximadamente qué hay disponible y dónde puede buscarlo. Elegir lo que quiere aprender y lo que no quiere es algo que debe hacer por sí mismo. La idea de lugares especiales de aprendizaje, donde nada más que aprendizaje sucede, ya no me parece tener ningún sentido. El lugar adecuado y el mejor lugar para que los niños aprendan lo que necesiten o quieran saber es el lugar donde hasta hace muy poco casi todos los niños lo aprendieron. En el mundo mismo, en la corriente principal de la vida adulta. Cometimos un terrible error cuando, con la mejor de las intenciones, separamos a los niños de los adultos y el aprendizaje del resto de la vida. Y una de nuestras tareas más urgentes es eliminar las barreras que pusimos entre ellos y dejarlos que se junten nuevamente. Lo que me gusta de este libro es que es honesto y muy asertivo. Te abre los ojos a los errores que cometemos como adultos a tratar de enseñar a los niños. Errores que no te das cuenta que haces hasta que los ves descritos y te muestran cómo los haces. Dice las cosas que siempre estuvieron frente a ti, que te molestaban quizá un poquito, pero que no podías ver. Con lo que ahora se sabe de la neuroeducación, de las diferentes inteligencias, estilos de aprendizaje y con otros estudios que se han hecho, todo tiene más sentido y significado. Todas estas nuevas teorías de cómo realmente aprendemos, de hecho, respaldan todas estas explicaciones que él da en su libro. John Holt era una persona que de verdad estimaba y respetaba a los niños. Este libro tiene un mensaje básico que se puede ver entre líneas. Hay que respetar a los niños, darles la confianza y la libertad de elegir sus propios aprendizajes. Si eres un padre o madre que ha sacado a sus hijos de la escuela para enseñarles en casa, este libro es especialmente importante. Él aquí está hablando de lo que sucede en las escuelas, las dinámicas, la estructura, el control, pero fácilmente podríamos trasladar esa imagen de lo que sucede en la escuela e imaginarnos que esto sucede en casa. Muchos de nosotros lo que hacemos es replicar la escuela y traerla a casa. Quizá más flexible, quizá en un ambiente más seguro, con más libertad y respeto para el niño, pero con los mismos principios y con las mismas creencias. Yo los invito a reflexionar sobre eso. Si eres una persona interesada en el aprendizaje libre y autónomo, este libro es la base para iniciar tu desescolarización, de la que ya les he hablado en otros videos. Si sabes inglés, yo te invito a leer todos los libros de John Holt, pero si lo vas a hacer, debes iniciar por este, que es el primero, How Children Fail. En fin, espero que esto poquito que les compartí los invite a reflexionar y les inspire a creer más en la capacidad y en la motivación interna de los niños. Recuerden que en el blog está la traducción de gran parte del último capítulo de este libro y además hay traducciones de otros extractos de otros libros de John Holt. Por ahora me despido. Si te gustó este video, te invito a que me regales un me gusta y a suscribirte al canal si no lo has hecho. Ya estoy de regreso, así que poco a poco voy a ir publicando más videos. También los invito a seguir la página en Facebook, Vivir es Aprender, y mi cuenta en Instagram.
Soy Alex Kim. Hasta luego.